This hashtag PVT episode is brought to you by Dr. T's Primary Care for Men and Women. Go to www.drtees.com for information on how you can boost the quality in your life. Also brought to you by Rhodey's Country Fried Chicken in Eagle Pass, serving the most delicious fried chicken and gizzards for the past 40 years. Check out their new outdoor location close to the Kickapoo Casino. Follow them on Instagram at Rhodey's Eagle Pass. Oye, fíjate, Jax, llegó alguien aquí. Uh-oh. Ok, déjame. ¿Quieren ver a Cheo? A ver, espérame, déjame ir a ver. There's quién somebody es. Out at the door. Uh-oh. A ver, ve a ábrelo, a ver quién. A ver quién es. Ahora sí. Vamos a ver. Mira nomás. El primo Roberto Pulido, bien, y el primo vale. Cheo. Mijo, deja que se siente Cheo ahí en esa vida. Roberto. Ahí tenemos una silla para él. Ahí tenemos una silla allá afuera para que se siente ahí en silla de ti, para que ahí cerquita de ti. Mira nomás, qué chulada. ¿Cómo lo saludo? No, ahorita le saludo. Qué privilegio tan grande. Ahí componlo, Jax, para que se siente el primo. Leche envenenada. Ponle la cámara, babe. Ponle la cámara a Roberto. Órale. Ladies and gentlemen, Roberto Pulido, otro primo que conocimos. Primo Roberto Pulido, te presento, primo Cheo. Cheo. No. Primito, ¿sabes qué, primo? Me da mucho gusto saludarte. Me platican por ahí que te gusta la cacería y la pesca, ¿verdad? Arrímale el micrófono un poquito más, o arrímate el micrófono, ándale. Un poquito más. Ándale, y arrímate a hablar en el... Me lo voy a comer, carnal. Sí. Así, quiero que te lo comas. No, okay. Por favor. Árale, ahí se oye toda madre. Digo, cabrón, te querís estupendo. Oye, Roberto, me da mucho gusto que estás aquí y todo lo que has hecho por la industria de la música. Y pues, Cheo, aquí que, como te dije, cuando vi su programa, dije, voy a invitar a Roberto para tener los dos primos. Déjame enseñarte un pedacito de lo que hace Cheo en su programa. Pon el mismo video que pusimos hace ratito, babe, para que lo mire, para que lo mire Roberto. Porque vamos a preparar una barbacoa de marrano contra una barbacoa de jabalí. Nomás vamos a hacer un poquito, raza, nomás le voy a piscar un poquito aquí abajo. Es demasiado, y nomás voy a sacar 4 taquitos, raza. Quiero algo bien simple, unos 2-3 huevitos o 4 huevitos, pero... Una buena salsita de molcajete, 2 chiles jalapeños, 2 tomates platemados y un ajito, y es todo, raza. Vamos a cocinar 2 conejitos, 2 conejitos del monte. Mira nomás, qué bonito. Qué chula, mira nomás. Qué bárbaro. ¿Cómo la ves, Roberto? Mira, te voy a decir la verdad, que hace ratito que vi que ibas a hacer la jabalina. Yo y mi hijo, Babi, comida del monte, la jabalina, number one, la hembra. Okay. Oh, la hembra. Oh, ya. A ver, hazte cuenta que estás comiendo cabrito. Sí, Cheo. ¿Y sabes qué me dijo Roberto una vez, Cheo? Que la buttermilk es lo que quita el sabor de No. Es lo que me dijiste, Roberto, una vez. Te dije que al jabalí macho, para que le quites la peste, porque tiene las glándulas, hermano, forget it, man. ¿Tú haces ese jale, Cheo? ¿Lo haces? Fíjate que uno de los programas que hice ahí, hice unas hamburguesas de jabalí. Hijo de su. Una hamburguesa de venado, y traté el jabalí macho. Porque es bien importante lo que dice Roberto, que hay que quitarle las glándulas, ¿verdad? Para poder sacar ese sabor rico. Porque te voy a decir que una hembra marranita, una hembra jabalina, cualquiera la puede guisar. Uh-huh. Es algo muy rico de por sí solo, aunque no le eches muchas cosas. Pero para guisar un jabalí macho, un marrano del monte, necesitas saber cocinarlo. Pero necesitas saber pelar el animal. Mira, verdad que el vuelo, eso fue, y es cierto, ok. El marrano macho, primero tienes que sacarle todo lo... Habla en el micrófono, Roberto, para que te oiga. Ándale, sé, ahí habla sé, con él, ándale. Pero bueno. Es que estabas hablando fuera del micrófono, hablando con él. Sí. Habla en el micrófono para que te escuchen los headphones toda madre. Es que tienes que agarrarlo también del cañón y sacarle todo lo que tiene, y luego cortarle el... ¿Y te gusta agarrarlo del cañón o no? No, ¿Qué pasó? Dile Roberto, que te va a dar el diablo. ¿Y si son al cañón o no? No, yo no soy republicano.
vato. Y luego tienes que cortarle también los huérfanos para que no pueda apestar. Entonces, aparte de eso, el jabalín macho, cuando va corriendo, es cuando tiene que hacer eso. No, fíjate que hay mucha gente que no sabe, hermano, que la comida del monte es la más saludable que hay. ¿Eh? Y hoy en cuenta, hoy en día, ¿sabes? Porque qué? No tiene nada de todas las pinches medicinas que le echan a la comida, carnal. Sí, pero mira. Antibiotics, todo ese jale, eso es lo que los está dando alergias a todos. Mira, te voy a decir eso. Yo me encantaba comer el fried chicken. Ok. Ay. Fui una vez a CAE, Puerto Rico, ¿no? Compañero. ¿Puerto Rico, Texas o Puerto Rico, la isla ya? La isla. Ah, órale. Entonces noté yo que había muchas polleras, pero no tenía pollos. Hoy le dije, meme, ¿tú te acuerdas de Manuel Vargas que me decía la segunda voz? Sí, sí, sí. Ok. Luego dije, admiro muchas polleras, pero no tienen pollos. Roberto dijo, aquí, en Puerto Rico, se acostumbra mucho el pollo. Empezaron granjas y luego, cuando menos acuerdas, a los 2-3 años, las niñas ya arreglando, agarrando su regla, a la edad de 9 años, los chamacos de 11-12 años ya con bigotes y todo eso, and they traced it to the chicken. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Sabes tú qué tanto se tarda cuando nace el pollito y está listo para comerse? ¿Qué tanto? Se tarda 30 días, hermano. ¡Órale! Sí. Y luego le dije yo a un camarada mío que tenía una granja allá en el lado de Alice. Ajá. Chuck, le dije, hermano, how are they going to make? Dijo, una, la comida que le echamos tiene muchos steroids y muchos hormones. Luego, por eso prende la luz en la noche, and all they do is just eat, drink water. Yeah, and los engordan. Sí. Hey. Entonces, Chihuahuas, a ver, ya me tiene que estar llevando la jodida, hermano, para comerme yo un cheque. Está sonando tu teléfono, yo creo, Roberto. Sí, mío. Ya te están diciendo, vete para la casa, ya, vete para la casa. No, no querían que viniera. Ponlo en silence, como si estamos en una junta de AA o algo. No, la regañé. Es la misma, hermano. Hace ratito que estaba. La regañé la vida. Llega con un camarada, no, llegas con Primo Cheo y la regañana no está tan mal. No. Me traje el Primo Cheo, babe. Escúchame.